Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy, horóscopo Leo del 24 al 31 de diciembre 2016, marcado por la carta de la luna que veis en pantalla, la carta del carro y por supuesto la carta nada más y nada menos que de la esperanza. Es una bellísima carta de luz. Pero antes, debo de comenzar hablándoles de unos aspectos astroespirituales que están muy vigentes durante esta semana. Sol en casa 10, así como aquellos que celebran alrededor de un arbolito de Navidad. Así ustedes como familia podrán disfrutar toda la alegría del entorno. Sol conjunción Mercurio, así como cuando los globos se elevan al aire mientras los niños sonríen. Así muchos podrán disfrutar del brillo multicolor de las estrellas y fuegos artificiales. Sol sextil Neptuno será como un sueño dentro de otro y al vislumbrar, sentir las montañas será el palpitar de la juventud que emanará de su corazón y al descender serán las estrellas las que brillarán para ustedes. Ahora sí, ha llegado el momento esperado. Leo 24 al 31 de diciembre 2016, marcado por la luna, marcado por la carta de la esperanza y la carta del carro. Sí, señor, así. Como aquel que siente la paz de haber terminado sus estudios formales, pero que siente una inquietud mental de continuar realizando actividades productivas y simplemente decide dedicarse a contemplar pinturas de arte, esculturas o simplemente el cine. Así tú también podrás entender que has cumplido a cabalidad con tus responsabilidades intelectuales y que puedes dedicar tu actividad cognoscitiva a aspectos algo más ligeros, como la pintura, la escultura y el arte en general. Recuerda que brilla una luz para ti en ese sentido, porque posteriormente sentirás la inspiración necesaria para desarrollar tus ideas. Así que pensar y reflexionar en tu futuro y en lograr perfeccionar todos los procedimientos que realizas en tu actividad diaria te permitirá proyectarte en el tiempo con mucha mayor seguridad. Siente en tu corazón todo el brillo que emerge, será luz blanca que te permitirá compartir con tus allegados estas festividades tan anheladas. Bien, amigas, amigos, ahora viene el horóscopo certificado cuando se dice que así, como aquel que siente la paz de haber terminado sus estudios formales, pero que siente una inquietud mental de continuar realizando actividades productivas, esa inquietud la da la luna. Y simplemente decide dedicarse a contemplar pinturas de arte, esculturas o simplemente el cine, eso lo certifica la luna. Así, tú también podrás entender que has cumplido a cabalidad con tus responsabilidades intelectuales y que puedes dedicar tu actividad cognoscitiva a aspectos algo más ligeros, como la pintura, la escultura y el arte en general. Eso lo marca la carta de la luna. Recuerda que brilla una luz para ti en ese sentido. Brilla una luz para ti en los trae la esperanza. Porque posteriormente sentirás la inspiración necesaria para desarrollar tus ideas. Esa inspiración te la otorgará el carro. Así que pensar y reflexionar en tu futuro y en actividades productivas será algo en lo cual tu mente podrá estar enfocada. También en lograr perfeccionar todos los procedimientos que realizas en tu actividad diaria.
te permitirá proyectarte en el tiempo con mucha mayor seguridad. Siente en tu corazón todo el brillo que emerge, que será luz blanca, que te permitirá compartir con tus allegados esas festividades tan anheladas. Eso lo certifica también de nuevo la carta de la esperanza. Les he entregado a cada una de vosotros y vosotras su horóscopo certificado de los cielos, palabra por palabra por la tierra, carta por carta certificada. Así de simple, así de sencillo. Vamos ahora, amigas, amigo, a hablarle del quinto chakra. El quinto chakra está marcado por la carta del azar. Cita textual de Wikipedia. En la garganta, loto con 16 pétalos, azul. Habla, autoexpresión y crecimiento. Éter, Sada Chiva, Ian. Fin de la cita textual de Wikipedia. Bien, amigas y amigos, cuando hablamos precisamente de este chakra tan importante como lo es el quinto chakra, está vinculado con la carta del azar. En cuanto a su color azul, muy marcado por este color azul que ven en pantalla. Y tiene vinculación con nosotros, lo que estamos en la que es el área de la radio, la televisión, las redes sociales, el social networking y por supuesto la internet. Por lo tanto, actividades conexas como los buscadores Google y los motores de búsqueda son actividades que nos permiten difundir ideas y por supuesto estamos vinculados con el chakra de la garganta, así que expresarnos y crecer es parte fundamental de este quinto chakra. Y básicamente esta carta también dice que es fortaleza. Definitivamente expresarnos es bien importante. Yo he visto cuando he ido a dar charlas y conferencias en universidades, he visto cómo hay universidades que se especializan en aquellos jóvenes que no tienen la posibilidad de comunicarse, no tienen la posibilidad de expresarse y entonces utilizan el lenguaje de señas para poder de alguna manera proyectar y darle configuración a lo que son sus estudios y lo que es la comunicación entre ellos. Entonces comienzan a utilizar las señas, nada más y nada menos que las señas, ¿ok? Entonces vemos que de alguna manera muy afortunados aquellos que tenemos la posibilidad de expresarnos, porque a través de la expresión verbal podemos comunicarnos y difundir nuestras ideas para el mundo. Somos verdaderamente afortunados y por ello, por supuesto, debemos de darle siempre gracias a Dios por permitirnos realizar esta actividad sonora cada día. En este momento está llegando a acompañarnos un espíritu de una dama muy joven, marcado por esta carta de la esperanza. Es una dama que ella es muy sencilla, pero es muy jovial. Le gusta distraerse, sobre todo en los centros comerciales. Si es usted esa dama que nos está acompañando hoy en espíritu, hágamelo saber en dónde, en la cajita de comentarios del video, para que así usted se pueda expresar de forma escrita y pueda de alguna manera, podamos establecer de alguna manera otro vínculo de luz que nos conlleve a seguir desarrollando y haciendo crecer esta energía tan positiva del horóscopo. Pero también les he dicho que es un horóscopo solar, al ser solares de conocimiento. Por ello, el día de hoy abordamos lo que fue la energía del quinto chakra. Y por supuesto, Leo estuvo marcada por las cartas nada más y nada menos que de la luna, el carro y la esperanza. Hoy doblemente certificada la esperanza por esta joven que nos acompaña a nivel espiritual hoy, una joven muy sencilla,
muy amena, pero sobre todo que le gusta ir a ver las tiendas en los centros comerciales. Tuvimos otra bella dama que nos acompañó, la bella dama del azar, que nos acompañó para certificarnos la información que estábamos otorgando, vinculada precisamente con lo que es el quinto chakra. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com. Muchas bendiciones a todos.